un capitalismo buitre que está dejando a la Argentina no solamente vaciada de dinero, que ya la han vaciado, sino vaciada de proyecto y de futuro. Pasamos hambre, la verdad, mi marido está sin trabajo y no tenemos nada con que pagar el alquiler y mantenerlo. Don Gabo, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo le va, Doc? Para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendría a perjudicar al conjunto, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Solo se podrá... Hola, Susana. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Don Gabo? ¿Cómo está hoy? Sí, bien, regio, como los Rolling Stones. Que hacen esto seguido para sacarse el bochinche de encima, ¿no? ¿Quién pudiera, no? Por cifras de 250 pesos, por supuesto, y eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, o tienen un plazo fijo, va a poder ser utilizado también para pagar... ¿Cómo anda, Doc? Bien, Gabo, ¿y usted? Bien. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad... Y hasta hace un día antes de la decisión iban a permitir extracciones de 1.000 pesos por semana. Ahora lo bajaron a 250 porque parece que se cae el provincia. Y para peor, el Mingo se enteró de que no va a durar más de una semana. Ay, no te digo, nos tiran la pelota a nosotros para que pongamos la cara, ¿no? Hay que hacer lo mismo, que lo resuelva la Cámara y al que no le gusta, que vaya a corte. Yo, honestamente, no recibí ningún tipo de presiones como ustedes, pero lo que está muy claro es que no podemos darle mucha vía libre a estos amparos, porque si no, colapsa todo. Colapsa. ¿No? Perdón, no estaba escuchando. No te preocupes, vos seguí en tu mundo. La doctora ha pedido una oportuna licencia. Se casa mi hijo. Me voy a Monreal. Felicitaciones. Así que, ¿désolé, se cae el mundo? No cuenten conmigo. ¿Désolé o no désolé? ¿No tendrás un lugar en tu valija para nosotros? Retomando, sí. Entonces... ¿qué? Bueno, yo estoy de acuerdo por retrasar todo al máximo y esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Y con las cautelares las rechazamos o las dejamos en el mínimo? No, máximo un 15%. Si no, por sentencia rechazamos todo. Y si no, damos un 15% más y después que se arregle la Cámara. Ah, sí, por favor, recibí la voz. Está bien. Por favor, no me pases más llamadas ahora. Bárbara, gracias. Decime.
Bueno, te decía, mi papá tiene que viajar a España porque tiene que hacer un trasplante de riñón. Yo estoy viviendo en España, me vine a la Argentina para llevármelo a él. Entonces, bueno, ahora que estoy acá, tenemos que levantar la casa e irnos. Para eso necesitamos la plata. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos teniendo problemas con los movimientos de fondo. Ajá. Ustedes no son los únicos afectados. No, está bien. El gerente a mí me dijo eso la semana pasada, pero también me dijo que iba a tener una respuesta diferente para mí esta semana. Sí, pero no dejó dicho nada. Hagamos una cosa, llámame mañana, yo te averiguo bien, ¿sí? Lo que pasa es que yo necesito una respuesta hoy. Yo necesito saber cuándo el banco va a disponer del dinero para poder transferirlo o poder sacarlo. Lo que pasa es que no depende de nosotros, ¿entendés? Desde hoy rigen nuevas disposiciones del Banco Central. Sí, pero mi papá hace 10 días que está tratando de sacar el dinero y hace 10 días no había ninguna restricción, ¿te das cuenta? Él vino al banco, acá en el banco le dijeron que no se lo podían dar porque se había caído el sistema. Sí. A ver, hagamos una cosa. Déjame tu teléfono, yo te llamo mañana, hablo con el gerente y te llamo. La vida de mi papá depende de eso, ¿te das cuenta? No es una pavada. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y archivando, te diría. ¿De dónde venís? Del locutorio. Ah, ¿hablaste con los chicos? Hablé con los chicos. Hugo los estaba llevando a Toledo. Los hizo faltar al cole. Viste que está ahí cerquita de Madrid, se toman el tren. Sí, conozco todo eso. Sí, estuve de gira con la compañía por ahí. Ahí está. ¿Cómo te fue hoy en el banco? Un desastre. Los bancos son tierra de nadie. Los empleados no saben qué decirte. No sé, estuve pensando que si hablamos con Miguel, por ahí podemos hacer algo por la vía legal. ¿Qué te parece? No sé, no me gustaría crearle un problema al banco. Sí, lo que pasa es que me parece que no podemos perder tanto tiempo, pa. Pero vos le aclaraste que sos mi hija. Porque el gerente es muy amigo. Pero el gerente estaba acuartelado en la oficina, no me quiso atender. Claro, debe haber otros muy amigos que lo andan buscando también. Bienvenue à la fête de mariage de mon fils. Au plaisir, madame. Je suis le parrain de la fiancée. Vous allez rester à la fête? Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. A esta pobre mujer le cancelaron casi todos los turnos. Es que nadie tiene efectivo. Si esto sigue así, va a tener que traer un postnet para cobrar a débito. Todo el mundo está enloquecido. En la agencia de viajes casi terminan los insultos. Pero te dieron todo, ¿no? ¡Ah! Ahora el mundo puede venirse abajo. Estás excitada como si la que te casara fueras vos. Bueno, es que no todos los días se casa un hijo. Ya te voy a ver cuando se case Marcela y te toca entregarla. ¿Fuiste al médico? Sí. Malas noticias. Estoy muy enfermo. ¿Qué tenés? Espondilolistesis. ¿Es grave? Terrible. Sí, ¿tu madre cómo está? Bien. Hincha pelota, como siempre, pero bien. Bueno, dale un beso de mi parte. Dale, le voy a mandar, claro que sí. La verdad que no queríamos molestarte porque sé que andas con mucho trabajo. Pero no es molestia. Para mí es un placer ayudarte, tío. Bueno. No, claro, porque mi papá, viste, nació para hacer chistes, para cómico. Claro. Entonces resulta que pedir un favor o pedir una ayuda, Dios mío. Cuesta, sí. Cuesta. Bueno. Pero, ¿cómo te fue en el banco? Contame eso. El banco me fue mal. ¿Mal? No te atienden, no sé, te juro que dan ganas de ir y tirarle las puertas abajo. Sí. Mira, en estos casos hay que armarse de paciencia porque estas cosas llevan un tiempo. Pero bueno,
para no esperar tanto, lo que tenemos que hacer, pensé esto, por tu salud, tenemos que presentar un recurso de amparo sí. y una cautelar. ¿Y eso qué significa? Bueno, el recurso de amparo es para que se declare inconstitucional el decreto del gobierno, ¿sí? Ajá. Y la cautelar es para poder retirar el dinero, los fondos del banco, mientras se expiden. O sea, para no esperar, esto es urgente, me imagino. Ok. Pero entonces, le hacemos un lío al banco. Sí, papá, le vamos a hacer un lío al banco. Sí. Le vamos a hacer un lío a tu bendito banco, sí. ¿Y cómo seguimos entonces? ¿Cómo es? Bueno, redacto el recurso, lo presento mañana mismo y después hay que esperar que la Cámara nos asigne un juez. Bueno. Bueno, espero que todos cumplan con lo acordado y que ninguno quiera hacerse el héroe. No, no te preocupes, Gloria, ninguno escupe para arriba. Sí. Buenos días, su señoría. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Thelma. Disculpe que no lo dejo ni llegar al despacho. Por favor. Tengo el pedido para que nos manden las nuevas estanterías. Ah. Así ya lo vamos enviando. Muy bien. ¿Aquí? Sí. Muchísimas gracias. A usted. Bien. Esa mirada. Un clásico. Como siempre me enamoro de mi secretaria y como siempre son demasiado jóvenes para mí. Lindo viajecito te estás haciendo, ¿eh? Con razón la gente está amargada y vos impecable. Bueno, no es solo por eso. Es también gracias a vos. Decime, ¿ya entró lo de Octavio? Sí, sí. Yo pienso que un 50 y un 50% estaría bien. Lo que usted ordene, mi señoría. Merci beaucoup. No, 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 no me agradezca, que ya me lo voy a cobrar. Qué malo, hasta luego. Adiós. Buen día, Ernesto. Buen día. ¿Novedades? No, ninguna. Bueno, más que esto, que con lo del corralito hemos agregado una segunda cola, pero pusimos un cartel. No, y decidimos colaborar. Parece que es la única opción para que el país no se vaya a pique. Las cosas están mucho peor de lo que se cuenta. Qué triste llegar a este punto. Los bancos no pueden pagar, así que vamos a tener que ponernos firmes. Hay que buscarle y encontrarle la coma a todo. Ernesto, arengue a las tropas. En estos momentos se conoce el temple de las personas. No se preocupe, que vamos a estar a la altura como siempre. Gracias. ¿Todo esto es para firmar? Todo para firmar. Bueno. Permiso. Hasta luego. Hola. Sí, soy la doctora González Conde. Llamo para arreglar una cita con Alejandro. Es para probar mi vestido. No, no, no. No, yo no contraté al asistente de Alejandro. Quiero que me atienda él. Sí, por supuesto, espero. 35, acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, al fin, bien. Bueno, tengo esto. A ver. Bien. ¿Cuánto tiempo te parece? Y mirá la pila que tengo. Complicado. ¿Dos días? Bueno, no te quiero curar, pero es un caso urgente. Es un tipo que está enfermo. Sí. Necesito un trasplante renal. Bien. ¿Dos o tres días date una vuelta? Igual no te prometo nada. Es Gabo Moreno, el comediante. ¿Lo conoces? No. ¿No? Es un tipo reconocido, hizo un montón de películas. Seguramente viste alguna. ¿No viste ninguna? Es reconocido. Ni idea, no. Bueno, te pido que... Sí. Nada, que lo saques rápido, si puedes. Sí, sí, dale. Dos o tres días, ¿eh? Eso es tuyo. Gracias, chau. Chau. 36. ¿Dos o tres días? No, Dios mío.
Pero, ¿vos le dijiste quién es mi papá? Sí, le dije, le expliqué todo quién es él, pero el pendejo este no conoce ni Olmedo, sí, qué sé yo. Sí, es lo que yo digo, ¿no? Es inútil andar chapeando, no tiene sentido. No, lo que pasa es que me da una impotencia tremenda, te das cuenta, porque la verdad es que yo no puedo creer, ¿viste? Que dependa la salud de una persona, de la justicia, no sé. Sí, bueno, no pero hay que armarse de paciencia, no, te digo. Déjame. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nada, no me siento bien. Pero te acompaño. No, yo puedo. Deseo la muerte a nadie, siempre que no me falte el trabajo, ¿no? Esto lo decía uno mientras abría una casa de sepelios. ¡Pa! ¿Cómo estás? Bien, mi amor, ¿y vos? ¿Tienes fiebre? No, estoy bien. ¿Estás bien? Muchacho, ¿usted tiene hijos? Dos nenas, 5 y 10 años. Sepa que tienen razón aquellos que dicen que hay que tener una hija mujer para que lo cuide a uno cuando se pone viejo y moribundo. Yo con ella me saqué la grande. Sí, claro. Espero que usted tenga la misma suerte, ¿eh? Gracias. Yo no sé dónde está el viejo moribundo, la verdad. Es lo que yo digo. ¿Ah, sí? Sí, son unos exagerados estos medios. ¿Sí? Sí, me traen aquí como huésped, al cohete. ¡Vamos! Bueno. Big trouble down here. Yeah. How are you, my darling? Hello. Oh. Ernesto, por favor, preste más atención si no uno se encuentra leyendo escritos que no corresponden. ¿Qué pasó? Mire, por ejemplo, en este han puesto poder ejecutivo en lugar de presidencia de la nación. Este está mal también, han puesto BGL y el nombre es Bank of BGL. Sí, cierto. Y en este han escrito mal mi nombre. Bueno, no lo puedo creer. ¿Pero cómo? Lo que les dije, el amparo fue rechazado porque la fecha está puesta en letra cuando debía estar puesta en números. Ah, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos nosotros ahora, por favor? Señoría es muy celosa de ciertas formas. Su señoría nos está tomando el pelo hace varias semanas, la verdad que... Mira, yo entiendo las formalidades del caso, pero si no lo resolvemos hoy, nos agarra el fin de semana, ¿sí? Bien. Por favor, te lo pido. Les quedan 45 minutos por hoy. ¿Me disculpan? Ah, no es el canchero. Ah, no. ¿Qué hacemos ahora? Solo porque sos vos y porque el juez ya se fue. Bueno, está bien. Me metes en un compromiso. Si querés, te meto en todos los compromisos que quieras hasta el fin de nuestros días. Gracias de verdad.
Está todo. Bueno, genial. Bueno, te veo después, tengo las entradas para el recital. Chau. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha tocado el bolsillo a todos, la gente tiene hambre. Qué calor, Dios mío, qué calor. Ay, ya no aguanto más todo esto. Bueno, al menos le encontraron una veta musical al reclamo. Pa, ¿me apagas un poquito? Dale. ¿Qué pasa? Escúchame una cosa. ¿Qué? Necesitamos pedir ayuda. ¿Por qué no hacemos público lo que te está pasando? Ya sabes cuál es mi posición sobre eso. ¿Tu posición? Tu posición en este momento es esta cama, nada más. Ya hicimos todo, como cualquier hijo de vecino, no pasó nada. ¿Eh? Escucha, vos sos un tipo muy querido. Si yo voy a un canal de televisión, voy a una radio, estoy segura que la noticia corre y corre. ¿Sabés lo que nos serviría eso para presionar al juzgado? Muchísimo. Pero ¿sabés lo que va a pasar si hablas con los periodistas? ¿Qué? Lo primero que van a querer es una imagen mía acá, tirado. Y cuanto peor se me vea, mejor. A mí no me importa si alguien se quiere aprovechar. Yo lo único que quiero es llevarte conmigo. Quiero que cumplamos el plan. ¿Sí, pa? Yo lo único que quiero es que la gente me recuerde como alguien que le sacaba una sonrisa. No como un enfermo que pide desde una cama. Escucha. ¿Lo ves? Ellos también tienen problemas. No soy el único. Pase. Ernesto, todos estos ya los puedes llevar. Ah, bueno, muy bien. Traje aquí un caso que según mi criterio valdría la pena considerar. Es un hombre de 75 años, Gustavo Mores, que tiene que viajar a España por un trasplante de riñón. Ay, no, mire, no me cuenten nada, por favor. Ya no doy más. He leído todo esto. No doy más. Tendría que estar en la agencia de turismo confirmando mi recorrido por Canadá y estoy acá en medio de todos estos lamentos. No. Creo igual que quizás vale la pena. Digo, es un caso grave. Quizás le podemos dar el 15%. Bien. Ay, no. No. Ya di mucho hoy. Si sigo así, me voy a hacer de enemigos que no necesito. Además, me resulta raro. De repente todo el mundo está muy enfermo. Sí. ¿Eh? ¿Ernesto? Sí, sí. Mira, no nos creamos todo, por favor, ¿eh? No, es verdad. Bueno, permiso. Gracias. ¿Pero cómo que rechazó la cautelar? Sí. Bueno, así como lo hice, así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, ahora hay que esperar que dicten sentencia. Meses, no sé. ¿Meses? Sí, pueden ser 5, 6. Como está la cosa, puede ser más. Pero mire, él no puede esperar meses. Ya sé que no. Ya, mira, a mí lo que se me ocurre es ir plantarme enfrente de la jueza y que me escuche, cara a cara. Pero bueno, está difícil. Parece que no quiere ver ni a los empleados. Esto es un capitalismo buitre que está dejando a la Argentina no solamente vaciada de dinero, que ya la han vaciado, sino vaciada de proyecto y de futuro. Pasamos hambre, la verdad, mi marido está sin trabajo y no tenemos nada con que pagar el alquiler y mantenerlo. ¡No, no, no!
Acá estamos con Candela, la hija del célebre comediante Gabo Moreno. Este hombre que supo brillar en el mundo del espectáculo en los años 60, hoy atraviesa una situación verdaderamente desesperante. ¿Qué tal, Candela? Contanos qué le está pasando a tu papá. Hola, ¿qué tal? Mira, la situación es que mi papá tiene sus ahorros retenidos y la justicia no se los quiere liberar. Yo sé que esto le está pasando a muchísima gente, pero ay, la cosa señora, es que mi papá... ¿se puede subir el volumen? Gabo Moreno, ¿cómo me hacía reír ese hombre? ¿Te lo veía? No, yo no. Pero la cosa es que mi papá está muy enfermo. Él necesita viajar a España porque necesita hacerse un trasplante renal. Pobre hombre, qué desgracia. Ay, hay veces que una se queja de lleno porque hay gente que la pasa mal de verdad con todo esto que está pasando. No es lo suficientemente grave como para liberar sus ahorros. Esta jueza, que es la jueza Gloria González Conde, nos ha ignorado, ha sido completamente insensible con la causa de mi papá. Así que realmente yo por este medio quisiera pedirle a la jueza Gloria González Conde que por favor se acerque a la clínica a verificar que el estado de la salud de mi papá es muy grave. Y por favor reconsidere. Esta mujer dice cualquier barbaridad. Si no, realmente que nos pueda decir quién nos va a poder ayudar. ¿Qué podemos hacer? Ernesto, mi nombre está en la televisión. Muchas gracias. Hay una operación en mi contra y usted no sabe nada. Bueno, averigüe. Mañana por la mañana, a primera hora, quiero una solución. ¿Hola? Habla el doctor Celajo del juzgado 21, el secretario. Tengo un amigo periodista que me pasó su teléfono. Ah, sí. Sí, dígame. Bien. Señora, yo llamo para decirle que la doctora González Conde está muy dolida con todo este raíz mediático que usted ha decidido emprender de buenas a primeras. Bueno, yo lo lamento por la jueza, pero la verdad que mucho más lo lamento por mi papá. ¿Usted me llamó para eso, nada más? Es que nosotros no tenemos la causa de su padre y yo creo que usted debería haber chequeado muy seriamente antes de ensuciar el nombre de su señoría ante la televisión como lo hizo. ¿Pero cómo que no tiene la causa? Usted me está tomando el pelo a mí, ¿no? Estuvimos revisando durante toda la mañana. Aquí no hay ningún expediente del señor Moreno. Ahora, ¿qué es lo que le informa a su abogado? Usted, bueno, ya está mucho más lejos de mi poder hacer algo con eso. Gabo Moreno es un nombre artístico, señor. El nombre de mi papá es Gustavo Mores. ¿Mores? Mores, a ver, déjeme... está bien, bueno, volvemos a empezar, entonces. Tenemos que comenzar. De todas maneras, yo sí, Mores. ¿Quién era? Miguel. Parece que las cosas se pueden destrabar. ¿En serio? Uh-huh. Entonces dejo el arpa y agarro las castañuelas. Los chicos te extrañan, tienen ganas de verte. Ah, yo también, los extraño mucho. Me imagino lo que te habrán echado de menos, con todo el tiempo que te robé. Bueno, pero eso, hubieras hecho lo mismo por mí. Yo ni lo. ¿No? No. Con vos en cama y dando órdenes, pero es como la vuelta del franquismo. Perdóname, pa, yo hubiera querido hacer mucho más por vos. Te juro que en España no pude juntar un mango. Si no sabes cómo te llevaría conmigo y no me importa el corralito ni nada. No, mi amor, no, por favor. No, mi vida, no. No, vos me salvaste la vida, mi amor. Yo en este tiempo no hice más que sentir que algo bueno debo haber hecho para que me devuelvas tanto amor. Gracias por todo. Te quiero, gracias, papá. Por todo, mi amor. Te quiero, te quiero. Yo también, mi vida. Te quiero. ¿Miguel? Sí. ¿Voy subiendo o querés que te esperas? Sí, yo ya me voy. Ya, no, vamos. Bueno. Vamos, sí.
Escuchame, me acabo de enterar algo de la jueza que si se complica la negociación lo podemos usar. ¿Cómo que te vas? ¿Qué es cosa? Algo que yo no puedo decir. Lo tenés que decir vos porque a mí me sacan la matrícula. Pero me hago el boludo y lo decís. ¿Pero qué cosa? Decime, contame, por favor. Dale. ¿Cómo que no nos va a atender la jueza? No, es que no se encuentra hoy aquí. De todas maneras, yo estoy habilitado para resolver el tema. Tomen asiento, por favor. Gracias. Obviamente, les pido disculpas de nuevo por el malentendido que hubo. Su señoría quiere avisarles que para subsanar el error está dispuesta a dictar sentencia ya mismo. Bien, mejor. Que, claro que no es por la totalidad del reclamo, pero sí por el 30%. Perdón, ¿cómo por el 30%? Bueno, está muy complicada la cosa. Civil, ¿usted no está hablando con un banquero? Está fuera de lugar, no corresponde. ¿Cómo puede ser el 30%? Hubo casos peores y en todos los casos se liberó el 30%. No puede haber excepciones. Yo creo que sí puede haber una excepción. Sobre todo si su señoría pretende que cierta información que la deja muy, pero muy mal parada no llegue a la prensa. Mira, por favor. No, no voy a parar nada porque mi papá se está muriendo, señora. A ver si se enteran, por favor. Tranquila. Su señoría, no puedo ir a verla porque esta gente sigue en mi oficina todavía. El tema se complicó. ¿Pero cómo se enteraron de eso? No, esto es lisa y llanamente una extorsión. Pero... es lo que yo digo, ¿se da cuenta? Alguien está operando en mi contra. No, usted nunca se entera de nada, Ernesto. Bueno, mire, terminemos con esta gente. Dele el 100%. Sí, todo. Gracias. ¿Estás contenta? Sí, claro. Es que sabes que no me va a alcanzar la vida para agradecerte lo que hiciste. No, pero vos te lo merecés, tu papá también. ¿Cuándo podemos hacer los giros? Bueno, mira, ahora hay que esperar que el juzgado autorice al banco, pero creo que la semana que viene va a estar bien. Ahora, me olvidé preguntarte, ¿tu papá puede viajar así en avión? ¿Cómo está? ¿Cómo es eso? No, yo tengo gestionado un vuelo sanitario, así que solamente faltaba esto y esto ya ahora está. Qué bueno. ¿Y cómo sabes cuando llegas allá que tenés un donante? ¿Cómo es? Que la donante viaja en el avión. Ah, sos vos. Felicito, qué bueno. ¿Y él está de acuerdo? Bueno, eso no está en discusión porque yo ya lo hablé con Hugo y lo vamos a hacer. Seguro. Gracias, Miguel. No, gracias, Hugo. Es una genia. Te quiero. Yo también te quiero. Va a salir todo bien. Sí. Gracias. Lucho, ¿está al final? Sí, está al final. Un campeón. Disculpa. Hola. Lo consulto con ella y te aviso. No, no es algo que pueda decir yo.
Bueno, lo consulto y te llamo, ¿ok? Dale, chau. ¿Qué pasa? Que está la prensa afuera. ¿Qué querés hacer? ¿Querés hablar? Sí, quiero hablar. ¿Sí? Bien. Bueno, ten en cuenta que si hablas, perdemos lo poco que logramos, ¿sí? No importa. Mi papá ya no necesita la plata. Seguro. Bueno, anda, habla y... decí algo que te dé paz. Sí, primo. Gracias. Por eso. Mi papá falleció hace unas horas. Pero mi papá no lo mató la enfermedad, lo mató una justicia que no ve, que no escucha. Hay que hacer todo para los poderosos. Cuando empezó el corralito, la enfermedad de mi papá estaba controlada, pero la jueza Gloria González Conde se ocupó de destrozar la esperanza que teníamos en una mejoría porque se ocupó de rechazar amparos, poner palos en la rueda y todo tipo de trabas burocráticas. Seguramente ella pensaría que nosotros estábamos mintiendo, que la enfermedad de mi papá no era tan grave, pero la verdad es que la única que estaba mintiendo era ella, la propia jueza, para poder sacar sus ahorros. Es así como lo escuchan. La jueza Gloria González Conde presentó un recurso de amparo en nombre de su marido a un juez amigo, aduciendo que su marido padecía espondilolistesis. ¿Cómo lo escuchan? Espondilolistesis. No es más que un dolor de espalda. Entonces, con un amparo, con un dolor de espalda, la honorable jueza de la Nación, que le negó a mi papá la plata para hacerse un trasplante de riñón, ahora goza del 100% de sus ahorros depositados. Y así estamos. Y así vamos a seguir estando si como sociedad no hacemos algo para que esto cambie. Igual, mi papá ya no está. Debe investigar a sus propios compañeros. ¿Escuchó hablar del caso del subcomisario Zúñiga? A Zúñiga lo ejecutaron de un tiro en la nuca y luego lo quemaron en su auto. Nene, hey. Pará, nene, que quiero hablar. Quiero que se ponga a disposición de la fiscal Varano para investigar este caso. Desde que crucé la puerta de la comisaría tengo la sensación de que todos saben más de lo que cuentan. ¿Y a qué vino? Si se puede saber. A investigar el homicidio del subcomisario Zúñiga. Zúñiga no era amigo de nadie, ¿sabes? Y llegar a la verdad puede costarle demasiado caro. ¿Cómo va eso? Bien, pero la verdad es que no avancé mucho todavía. Ya le dije el primer día, dimos vuelta cielo y tierra y nada. Y hay que tener mucho cuidado porque si uno pierde la brújula puede mandarse alguna macana. Fausto Cánovas, ¿dónde está? Yo sé que está acá porque yo lo escuché, ¿ya? ¿Dónde está?